vamos a meternos de lleno en la información. Sean todos bienvenidos. Y en esta ocasión vamos a estar platicando, señores. Tenemos la primer previa de Gran Premio de esta temporada. Vámonos al circuito de Bahrein ya para el inicio del calendario oficial de la máxima categoría. Aquí tendremos todo. Vamos a conocer el circuito, cuántas vueltas se van a desarrollar, quién tiene el récord de pista, los neumáticos que lleva Pirelli para esta competencia, va a correr Lance Stroll, fotografías desde el circuito y por supuesto los horarios. Aquí tenemos todo lo que usted necesita saber para este gran premio. Y vámonos ya con la información, y es que es un circuito que mide 5.4 kilómetros. Las vueltas totales a recorrer este próximo fin de semana son 57 giros. El récord de pista, 1:31.447. ¿Quién cree que lo tiene? Así, señores, Pedro de la Rosa. Las gomas que lleva Pirelli para esta competencia, C1, C2 y C3. El C3 es el neumático rojo, el C2 es la goma media y el C1 es la goma dura que lleva Pirelli. Ojo con el dato porque el C1 es una nueva goma para esta temporada. El C0 que estuvieron montando en la pretemporada es lo que la temporada del 2022 lo conocíamos como el C1. Así es que, bueno, ya lleva Pirelli su nueva goma para esta carrera. Aquí estamos observando algunas fotografías ya de los equipos desde el circuito. Claro que sí, por cortesía de Albert Fábrega. A ver, siempre al pie del cañón el buen Albert, con unas fotografías espectaculares. Por ejemplo, aquí estamos con el A523 de Alpine, que lo vemos de color rosa. Ya lo comentó la escudería, ¿no? Van a ser varias carreras que estaremos visualizando el color rosa en el auto de la escudería francesa. La temporada pasada estuvieron tanto en Bahrein como en Arabia Saudita con este color. También estamos observando aquí el MCL60 de McLaren. Que ojo con McLaren porque se viene una temporada muy, muy complicada para los de Watkins, si es que no pueden mejorar este auto, pero de inicio va a ser una larga temporada. Observamos también el Alfa Romeo, también la escudería tanto de Valtteri Bottas como de Wang Yusu, que se mostró bien en la pretemporada. A ver, no presentó maravillas ni mucho menos, pero va a estar peleando en la zona media. Como vemos también el RB19, un auto que ya lo hemos platicado, viene bastante, pero bastante sobrado en la pretemporada. Obviamente tratando de demostrarlo en el inicio de la temporada. Estas fotografías que vamos a presentar de las alas traseras es muy interesante. Estamos observando al Ferrari, al W14, el RB19 y el MCL60. Ya lo había comentado Ferrari, que en la pretemporada ellos llevaron un ala trasera con menos carga aerodinámica y que para el inicio de la temporada iban a presentar un concepto algo diferente con un ala trasera más cargada. Y sí, efectivamente, aquí lo estamos visualizando. Tanto el Ferrari como el MCL60, observamos que tienen algo de carga aerodinámica. Obviamente, no es al estilo de Mónaco, ni mucho menos, pero sí tratando de tener una buena configuración para la carrera. En cambio, observamos el W14 y el RB19. Son autos que se ven más descargados aerodinámicamente. Esto, obviamente, con una buena configuración, porque sí, en la recta nos va a dar una muy buena velocidad punta, pero tienen que configurarlo, tienen que encontrar ese equilibrio en las curvas lentas y en las curvas rápidas, porque saben ustedes que un auto descargado, pues en las curvas no iría del todo bien, y es por eso que comento, ¿no?, lo sobrado que está el RB19. Acá estamos observando ahora el ala trasera del C43 de Alfa Romeo. También observamos el AMR23 de Aston Martin, por supuesto el Haas, y el ya comentado A523 de Alpine. Como Haas y Alpine tienen una carga aerodinámica similar a lo que presenta McLaren y a lo que presenta Ferrari. En cambio vemos tanto Alfa Romeo como Aston Martin que están un poco descargados al estilo precisamente de Mercedes y de Red Bull. Va a ser una carrera interesante. Acá estamos todavía observando fotografías ahora de los pontones del RB19. Aquí observamos el cono del W14. Una carrera interesante en un circuito que se presta el adelantar, en un circuito que no nos defrauda Bahrein. Siempre con adelantamientos, con unas muy buenas carreras. El inicio de la temporada, carrera nocturna, efectivamente, que tendremos allá en Bahrein. Pues bien, amigos, vamos a pasar a de información y una de las dudas que se vienen desarrollando ya hace unos cuantos días en el paddock es, ¿va a correr? ¿No va a correr Lance Stroll? Pues bien, la gente de Aston Martin confirma que estará corriendo Lance Stroll para este domingo. Se alcanzó a recuperar el buen Lance. De hecho, hay alguna fotografía donde solamente le queda un rasgo ahí de la
de la lesión sobre la muñeca, pero ya, él solamente estaba esperando el alta por parte de la FIA, el alta médica, para poder participar en ese gran premio. Entonces Aston Martin dice, sí, sí va a estar corriendo Lance Stroll después de que se perdió los test de pretemporada por un accidente en bicicleta el piloto canadiense. Así es que bueno, ya asegurado, va a estar corriendo el próximo domingo Lance Stroll. ¿Cómo vienen los horarios, señores? Aquí estamos observando ya en la imagen los horarios. Usted solamente cheque dónde nos está escuchando, de dónde nos está observando, para que no se pierda detalle del Gran Premio el próximo domingo, desde la práctica 1, 2, 3, clasificación y, por supuesto, la carrera. Señores, regresa la actividad a la pista ya en las prácticas libres y, por supuesto, la carrera del próximo fin de semana. Estamos contentos, motivados. Aquí los esperamos, ¿eh? Desde el día de mañana con la práctica 1, la práctica 2, el sábado la práctica 3, la clasificación y, por supuesto, claro que sí, la carrera, telemetría y mapa virtual narrada y comentada, señores. Aquí no la platicamos, aquí la narramos para que usted no pierda detalle alguno del primer gran premio de la temporada 2023 de la Fórmula 1. ¿Su podio cuál es? Déjeme aquí abajo. Vamos haciendo la porra, ¿no? Déjeme cuál es su podio para este próximo fin de semana. No se olvide el suscribirse, pero sobre todo, apóyenos con un buen like, eso nos ayuda bastante. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Y con esto llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. Hasta la próxima. Bye bye.